Bueno, el 13 de octubre de 1974 se hizo una primera convención de psicólogos en el país, fue en la ciudad de Córdoba, y bueno, a partir de eso quedó instaurado como el Día Nacional del Psicólogo el 13 de octubre, a partir de esa convención que se hizo. Eran las primeras épocas de la psicología en la Argentina, ¿no? Las carreras de psicología datan en el país de la década del 50. O sea que eran las primeras promociones de psicólogos se juntaron junto con estudiantes de las distintas carreras del país en una convención y a partir de eso quedó como instituido como el Día Nacional del Psicólogo el 13 de octubre. Claro. Bueno, mañana entonces, mañana va a haber una jornada, una charla también. ¿Es para todo público? ¿Es para psicólogos? Es para público en general, Para todos. para público en general. Eso que estamos viendo en pantalla. ¿Qué va a ser? ¿El tema cuál va a ser? El tema va a ser la subjetividad en la época de la pandemia, digamos, cómo afectó a la subjetividad humana la pandemia y la subjetividad en el momento de la pospandemia. Va a haber cuatro expositores, un panel de cuatro expositores, que van a exponer sobre esa cuestión en distintas, de distintos puntos de vista, ¿no? ¿Quiénes van a ser? La licenciada Claudia Eloglio, la licenciada Teresa Canaroso, la licenciada Andrea Botas y Horacio Saloco, Y el vas a estar vos presidente. también. Yo también voy a estar. Sí. Bueno, la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Y sobre todo en pandemia. Bueno, la subjetividad es una expresión que se utiliza para dar cuenta de una parte del sujeto humano. Que en otras épocas por ahí se le dio el nombre de psiquis, de aparato psíquico. Bueno, hoy el psicoanálisis, y sobre todo el psicoanálisis lacaniano, trató de ubicarla con el término subjetividad, ¿no? Y bueno, en la pandemia, por supuesto, la subjetividad se vio afectada, y podemos decir que en forma global la expresión que se vio fue una expresión de mucha angustia. Que de alguna manera fue transversal a todas las edades, todas las culturas, porque bueno, la pandemia fue una experiencia muy traumática, fue algo que si bien bueno, había indicios de que podía haber en algún momento alguna pandemia global, fue sorpresiva, imprevista, fue avasallante, en poco tiempo se expandió por todo el planeta. Y bueno, la respuesta de la ciencia fue incierta, la respuesta de los organismos mundiales de salud fue incierta y No el sabía, planeta no teníamos dónde apoyarnos, no ¿no? teníamos dónde apoyarnos. Claro, Sí. claro. Fue todo un trabajo de ensayo y error. Ustedes recordarán que fue barbijo sí, barbijo no, barbijo sí, barbijo no, tres Todavía o estamos cuatro veces, discutiendo. todavía estamos discutiendo si sirvió o no. Sí. Y así, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Fue incertidumbre en términos globales, bueno, y eso lo que produjo en la subjetividad humana fue una reacción de angustia, de desamparo, la gente se sintió muy desamparada, y bueno, se recurrió al viejo método de combatir la peste, que fue a encerrarse todos, Claro. ¿no? En el caso nuestro, como ser, nosotros seguimos trabajando, porque bueno, fue considerado esencial, obviamente, la información, al igual que el personal de salud y demás. Y también sirvió un poco para no sentir tanto lo que sintió alguien que se tuvo que quedar en Sí, su casa, encerrado, sí. sin hacer la actividad que hacía habitualmente, o cambiando la manera de hacerlo, y además no tener ningún refugio donde, porque si ponemos que quizá en Argentina se había producido una epidemia, y uno se podía ir a otro lugar del mundo, pero esto era global, Agrobar, sí. era algo que afectó a todos, Sí. afectó más a los niños y a las edades más extremas, digamos, o a todos en general, porque muchos hablan también de las consecuencias que va a haber de aquí a futuro, sobre todo en los niños, ¿no? Sí, afectó a todos por igual. Por supuesto, con las diferencias subjetivas, singulares de cada persona, ¿no? Pero afectó a todos por igual, digamos. Fue, digamos, algo que
No diferencio de edades, ¿no? A los ancianos, a los adultos jóvenes, a los niños. Bueno, con los niños vamos a tener a partir de ahora los efectos visibles, ya que estuvieron mucho tiempo desconectados de sus compañeros, sin ir a las escuelas, sin, digamos, seguir con su formación, Claro, socializar además. claro, con su formación académica y socializante, ¿no? Entonces, bueno, los efectos se van a ir viendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Pero afectó a todos por igual, eso, Bueno, digamos, no se salvó nadie de esto. esperemos que esta tendencia a la baja que hay, que parece que dan resultado también las vacunas y Sí, demás, se mantenga, ¿no? sí, sí. Porque sería un cimbronazo muy, muy grande. Hoy escuchaba un reportaje en un canal de Capital a un comerciante gastronómico en Buenos Aires que decía, no vamos a volver a lo que era, lo que Claro. fue en medio de la pandemia, Sí. no lo vamos a permitir, decía. Es una especie también de rebeldía, ¿no? Que hay. Sí, porque esto, bueno, no solo produjo daño sobre el organismo de las personas, bueno, hemos visto la cantidad de fallecidos, la cantidad de enfermos, y sobre la subjetividad de las personas, sino que produjo daños económicos, que son, bueno, muchos de ellos irreversibles en algunos casos, y otros, bueno, que se van a ir revirtiendo con el transcurso del tiempo, pero lógico, la gente no quiere volver para atrás, sería, digamos, muy difícil Claro. dar marcha atrás en esto, ¿no? Yo tengo esperanza de que no haya tercera ola, o que si hay una tercera ola sea muy liviana, y que, bueno, que las cosas puedan seguir a partir de ahora en una amplitud de apertura, ¿no? Bueno, Horacio, entonces, mañana, que es el día del psicólogo, a las 18, ¿dónde? Mañana a las 18 en el MUMA. En el Museo Municipal de Arte, que está Exactamente. en Sáenz Peña. 141, ahí está la dirección en pantalla. Así que bueno, están todos invitados. Todo esto que nosotros estuvimos hablando así muy sintéticamente va a ser ahondado mañana, Sí, con los pero bueno. especialistas que nombramos y Sí, va a haber demás. Una muestra fotográfica también, sí, ¿no? también una muestra fotográfica. O Claro. sea que va a ser una exposición de los panelistas y después va a ser una charla con el público, ¿no? Una conversación con el Perfecto. Un público. ida y vuelta también que está bueno, ¿no? Exactamente, Que sí, está bueno con el exactamente. público. Bueno, están todos invitados, ¿eh? Todos los que entren, porque tampoco es un 50 lugar personas abierto. entran. ¿Eh? ¿Cuánto? El aforo es para 50 personas. 50 personas. 50 personas. 50. ¿Hay que inscribirse igual o no? No, no, no. Que vayan Que vayan directamente. los 50 que lleguen primero, serán Perfecto. los que podrán asistir.